chicas, en el video de hoy les tengo algo maravilloso. Les voy a enseñar cómo hacer un cheesecake de Oreo y Nutella. ¡Ay, no mío! Espero que les guste muchísimo. Yo he visto muchas recetas de este cheesecake, pero esta es la receta, chicas. La receta, es la mejor receta del mundo. Es con el cheesecake que hace mi abuelita, entonces es el mejor cheesecake del mundo. Y espero que les guste muchísimo. Desde ya les puedo decir que sabe a gloria, o sea, es el mejor cheesecake del mundo. Si aman el chocolate como yo, les va a encantar. No olviden suscribirse a mi canal ya mismo para muchísimos más videos. Y si quieren ver cómo hacer el cheesecake de Nutella, sigan viendo. Lo que vamos a necesitar son Oreos, Nutella, queso crema, leche condensada, gelatina sin sabor, chocolate opcional, crema de leche, esencia de vainilla y un poquito de mantequilla. Entonces lo primero que van a hacer es van a coger sus Oreos, yo cogí un paquete, o sea 8, y las van a triturar muy bien. Les voy a dejar como todos los gramos y todo de los ingredientes abajo, aunque yo la mayoría, pues la verdad, todo lo hice a ojo, entonces pues yo les voy mostrando. Y luego, pues, ustedes pueden terminar de hacerlo así, pero yo tengo el procesador de comidas o el triturador, ¿cómo se llama eso? Bueno, las trituré muy bien con este aparatico, hasta que quedó un polvito así. Luego puse a derretir una cucharada de mantequilla. Y se la agregué a las galletas. Lo mezclé con una cuchara primero y después lo terminé como de integrar todo muy bien con mis manecitas. Obviamente limpiecitas, no sean cochinas, chicas. Luego vamos a engrasar el molde con mantequilla y le puse todas las galletitas en la partecita de abajo y las aplané primero con una cuchara, pero falló, entonces mejor con las manitos, háganlo con la mano, es más eficiente. Y pues tampoco, no hagan que quede súper 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 plano y súper duro, sino nada más que esté consistente, pero no exageren. Así. Y metí eso en el refrigerador por ahí media horita o pues mientras hacen el resto. Luego le agregué el queso crema, yo utilicé un poquito menos de la mitad de lo que viene en ese paquete. Como les dije, yo les voy a escribir abajo todo. Y van a utilizar exactamente la misma cantidad de queso crema y de crema de leche. Entonces ahorita les voy a mostrar cuánta crema de leche le introduzco. Ahí está la cremita de leche. Y yo, de verdad, a ojo lo hice todo. Luego le introduje la leche condensada, que es al gusto. Entonces vayan probando y si les parece que está lo suficientemente dulce, ahí está bien. Yo les aconsejaría no dejarlo muy dulce porque ahorita vamos a echarle Nutella y pues cosas que son bien dulces. Entonces no necesitan tanto. Y lo voy a mezclar muy muy bien todo con mi palita. Luego le vamos a echar como unos 2 chorritos de esencia de vainilla. Mezclarlo muy bien. Y yo a lo que hice le puse 3 cucharadas llenitas de Nutella, porque yo amo la Nutella y amo el chocolate. Ustedes háganlo como lo prefieran. Si les gusta como menos intenso, pues menos. O si les gusta más dulce, pues échenle muchísimo más y más leche condensada. Es como ustedes quieran. Y otra vez lo mezclé todo muy bien hasta que queda como un color chocolatoso, lechoso, como este. Le eché un poquito de sal, que esto ayuda a que se intensifiquen los sabores. Y puse a hacer la gelatina sin sabor. La idea es que quede como bien espesa, entonces no echarle tanta agua. Y cuando esté la gelatina sin sabor, mezclando la gelatina sin sabor y mezclando la mezcla que tienen, van a agregarla. Y luego van rápidamente a poner eso en el molde para que se pueda como sellar bien.
haciendo así, van a hacer que quede como todo planito. Y yo trituré un poquito más de Oreo y se las puse encimita. Luego, no olviden ponerlo en el refrigerador por lo menos 3 horas y pueden toda la noche. Y cuando salga va a estar así. Yo hice uno chiquito para mostrarles esto porque el otro me lo comí. Ups. Lo van a sacar del molde y ya queda así perfectico. Y este es el resultado final. Quedó demasiado rico, chicas. Espero que lo puedan hacer porque es un regalo de los cielos. Y listo, mis chicas, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y espero que puedan replicar este cheesecake. Si es así, no olviden mostrármelo por mis redes sociales, que tengo Instagram, Pinterest, ¿qué otro? Ah, y Twitter, y no sé si abrir Snapchat. Pues díganme si quieren que abra Snapchat. Y... no olviden darle like al video y compartirlo si les gustó y comentar abajo qué videos quieren ver en el futuro. Nos vemos en el próximo video. Bueno, chicas, en el video de hoy les traigo este maquillaje que está inspirado en Kim Kardashian.